Regresamos con Infandina TV, ya Miguel con la parte final y, como siempre, la agenda verde para esta parte. Comenzamos contándoles actividades diversas que se van a realizar en la región andina con motivo de celebrar el Día Internacional de Montañas, que es el 11 de diciembre. Eh, comenzamos contándoles que en La Paz Bolivia eh, se va a presentar una revista virtual dedicada a las montañas. Y esto se va a realizar en la sede de la Universidad Católica, en el segundo piso. Eh, la fecha, 11 de diciembre a las 7 de la noche, y los organizadores son el Centro de Estudios Multidisciplinarios, el Instituto de Bolivia de la Montaña y eh, el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Católica. Mayor información al correo que ven en pantallas. Sí. Y bueno, en Chile, en Santiago, se va a realizar eh, una jornada ambiental, cultural y artística. Eh, a través de. Eh, con, con las cuales quieren eh, promover la importancia de las montañas. ¿no? Eh, esta jornada busca eh, que haya un espacio de interacción con la naturaleza y que mientras están en contacto con la naturaleza pu puedan acceder a información sobre desarrollo sostenible en, en las diferentes. Eh, áreas de montaña que, que tiene ese país. ¿no? Eh, hay actividades dirigidas a todo el público, a estudiantes, etcétera. Esto se va a dar en el Parque Cordillera, es un parque eh, natural que se llama Aguas, Aguas de San Ramón eh, y que está en el propio ámbito de la ciudad de, de, la ciudad de Santiago de Chile. Uh -huh. Y seguimos en Chile porque en Antofagasta se va a realizar la Expoferia de Difusión y celebración por el Día Internacional de las Montañas. La propuesta general comprende una expoferia con un recorrido que permite mostrar y difundir a la comunidad de Antofagasta el contexto y motivo de la celebración del Día Internacional de Montañas. La expoferia eh, se va a ubicar en la ciudad de Antofagasta, repetimos, específicamente en la calle Pratt entre San Martín y Washington frente a la Intendencia Regional. Esta expoferia se va a realizar el 11 y 12 de diciembre. Y bueno, nos vamos hasta Quito. Allí, en el Museo de Historia Natural Gustavo Orces, se va a realizar una serie de actividades para conmemorar el Día Internacional de las Montañas. Eh, allí, la doctora Janira Regalado ha organizado una serie de actividades, como son las charlas sobre la importancia de los páramos, va a haber una charla sobre el cambio climático y sus repercusiones en las montañas, eh, a cargo de una persona del Ministerio de Ambiente. Eh, justamente el Departamento de Cambio Climático del, del MAE en, en Ecuador y también se va a poder observar el video sobre la importancia de los páramos que eh, va a estar también subido a la, en la página web eh, del, del museo que he mencionado antes. El video es sobre los páramos de Yanganates. Bueno, y las actividades continúan en la región andina y ahora también contarles que en Brasil... Eh, específicamente se van a realizar varias actividades, por ejemplo, presentación, divulgación de noticias y documentos sobre montañas en una red social. Además, eh, se va a presentar el borrador del Plan Nacional de Investigación y Conservación de los Ecosistemas de Montañas, así como el lanzamiento de una exposición virtual de fotos de montañas brasileñas. Esto debe ser precioso, seguramente. Esto va a ser el 11 de diciembre. Eh, y el organizador es Creyente Fértil, aliado nuestro además. Eh, y para mayor información, pueden ingresar a las siguientes páginas web que ustedes están viendo en pantalla. Bueno, en Lima, el Ministerio del Ambiente con el Ministerio de Relaciones Exteriores están organizando un conversatorio que se llama Las Montañas en el Perú Post Río Más 20: Ecosistemas y Comunidades de Montañas Sostenibles. Esto se va a dar el 12 de diciembre en el Salón Principal del Edificio Carlos García Bedoya. Eh, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que queda en Giron Lampa 545. Eh, si ustedes quieren tener más información, pueden contactarse con Sonia González en el Ministerio de Ambiente a la dirección de correo electrónico que ven en su pantalla. Bueno, y finalmente aquí en Lima también eh, se va a realizar la segunda rueda de saberes entre agroindustriales rurales y estudiantes universitarios. Aquí la Universidad Nacional Agraria La Molina es la que se apunta con esta actividad que se va a realizar el 11 de diciembre y que es organizada por Redar Perú. Eh, la actividad eh, tiene como objetivo resaltar la importancia de las montañas, la biodiversidad y de las personas que habitan en las montañas, así también en la importancia y la necesidad de desarrollar estrategias de adaptación al cambio climático y promover, por supuesto, un espacio de encuentro entre la academia y los pobladores. Entonces, todos ustedes están invitados y también pueden escribir al contacto que aparece en sus pantallas. Bien, para terminar con nuestra agenda verde quiero presentarles una publicación. Hemos hablado de ella en, eh, en, entre, en nuestro bloque innovación, sí. innovación andina, con Gui, exactamente. Y es, me estoy refiriendo a la publicación Métodos participativos para la inclusión de los pequeños productores rurales en las innovaciones eh, agropecuarias: experiencias y alcances en la región andina 2007-2010. Es un compendio de toda la intervención de la Alianza Cambio Andino. Eh, y bueno, como Guy mismo señaló, este compendio presenta información empírica sobre experiencias de aplicación de métodos participa participativos en diferentes campos del desarrollo y la investigación. Eh, estamos refiriéndonos a temas de agronegocios, seguimiento de proyectos y eh, algunas innovaciones en temas eh, tecnológicos. ¿no? Este libro está organizado en cuatro capítulos y cada uno trata sobre las experiencias de la aplicación de las metodologías que he mencionado. Que mencionaba antes. ¿no? Diego, algo importante es que creo que lo pueden descargar de manera gratuita, como lo mencionó Guin, ¿no? Exactamente, sí. el, el, el libro puede ser descargado directamente de la página web del Centro Internacional de la Papa, mm. pero además también en la página web eh, del proyecto eh, Alianza Cambio Andino, eh, como ustedes pueden ver en, en su pantalla. Además, eh, se ha sacado una nota en, en el portal Infandina y ustedes pueden conocer más también en a través de esa nota que, que tienen en el portal infantil. Y recordarles que nos escriban eh, al Facebook, que nos escriban al Twitter y nosotros vamos a estar atentos y darles respuesta. Eh, adelantarles que para la próxima semana, Miguel, verdad tenemos preparado un programa especial por el Día Internacional de las Montañas con videos y colaboraciones de nuestros aliados en toda la región andina y también vamos a hablar sobre el tema que ya dijiste que nos tiene bastante preocupados. ¿verdad? Sí, el tema de Doha. Esperamos poder tener un, un balance sobre qué nos deja Doha, eh, y qué perspectivas hay para los acuerdos climáticos a nivel global que nos afectan sin duda eh, como ciudadanos del mundo. Bueno, nosotros nos vamos despidiendo entonces de esta edición de hoy jueves 6 de noviembre de Infandina TV. Nos vemos la próxima semana. Chao.